bracatán. ¡Epa! En este momento estoy grabando, cumpliendo con la Tuni, disquera por la cual he vuelto a firmar un segundo disco, y ya estamos pensando en un tercer disco. A raíz de la nominación al Grammy americano en el 2021, pues sale este año un disco nuevo, un poquitico más abarcador en el mundo de la salsa. Dejamos de presentar temas inéditos para hacer un recorrido de los grandes éxitos de la salsa. Se escogieron 10 temas que son clásicos de la salsa y lo pude grabar. Esto ha logrado llegar con mucha facilidad a muchos países: Colombia, México, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos. Así va el guajiro de Cuba, así va el guajiro cubano. Por lo demás, me mantengo en mi espacio del madrugazo, en el Guajiro Natural, un lugarcito donde tú escoges para ir a bailar, para disfrutar géneros de todo tipo: salsa, reggaetón, hip hop, y también espacios de humor y de presentación de artistas en vivo. El madrugazo viene siendo un espectáculo que comienza a las 11 de la noche y termina a las 2, 3 de la mañana, y las personas siguen bailando hasta las 4 de la mañana. Es algo muy rico. Eso está en el Guajiro Natural de Bayamón. ¡Arriba, Guajiro! ¡Allá va el Guajiro! ¡Acaba!